pedir que recibamos a nuestro señor productor, el señor Juan Torres, con un aplauso estruendoso. Gracias a esta maravillosa compañía. Muchas gracias. Son extraordinarios todos, grandes artistas, cantantes, actores, para quienes pido de nueva cuenta y que se escuche muy fuerte un aplauso para todos ellos, por favor. Este día es un día muy importante para mí. Es un día importante porque este año cumplo 25 años de carrera. Y la vida me ha enseñado. Muchas gracias, hermosa. Te amé viéndote cómo bailabas toda la obra. Gracias por estar aquí y ojalá te acuerdes de esta obra para toda tu vida. Gracias de corazón. La vida me ha enseñado y nos ha enseñado a que tenemos que vivir todos los días al máximo, a que tenemos que celebrar, a que tenemos que agradecer y a que tenemos que decirle nosotros que hacemos teatro al mundo y a la gente que aquí estamos, que existimos y que a todos ustedes los esperamos cada función, cada fin de semana con los brazos abiertos. Esta es una ciudad maravillosa que tiene una oferta de teatro impresionante, que todos mis compañeros productores hacen un esfuerzo titánico para poder estar de pie en un teatro. Hoy quise celebrar y quiero festejar con ustedes, pero más allá de eso quiero agradecer. Y quiero agradecer porque además de esta maravillosa oportunidad que la vida me ha dado, de esta experiencia y de este sueño que he cumplido de vivir mi vida en el teatro, más allá de ser un productor, soy un espectador que ama con todo su corazón el teatro desde que tiene uso de razón. Mi vida en el teatro ha sido hermosa, es un regalo de la vida. Y quiero hoy celebrar porque no solamente estoy cumpliendo 25 años de carrera, sino estoy celebrando 8 años de estar en este maravilloso recinto que es el Teatro Hidalgo. Cuando llegué en el 2015 con la maravillosa Jaula de las Locas, que veníamos por 100 funciones, poca gente nos daba ni un mes en temporada. Y estuvimos 6 años, 1200 representaciones, pasamos una pandemia, sobrevivimos esa pandemia, sobrevivimos ese sismo. Y hemos sobrevivido a lo que escuché hace 25 años en mi vida y en mi carrera. Escuché, no vas a vivir del teatro nadie vive. Esto tienes que hacer otra cosa, no vas a ser rico, vas a ser feliz, pero no vas a tener dinero. Y siempre escuchaba, desde hace 25 años, que el teatro era el eterno moribundo. Por eso quiero agradecer hoy a Dios, al teatro y a la vida que me haya dado la oportunidad de estar a su lado y de su mano 25 años. Para mí esto es increíble. Como dice la canción que canta Lucero, es un sueño que viví literal. Hoy tengo una madrina de súper lujo y que le agradezco profundamente estar aquí. Pero quiero compartirles algo más a ustedes antes de llamarla a ella al escenario. Y también si los maestros están listos, quiero invitarlos porque a todos los he presentado en las oportunidades que he tenido de subir al escenario, pero a ellos no. Y me encantaría presentar a nuestra maravillosa orquesta que nos acompaña en un momento antes de regresar con música de... Aquí estamos. Un aplauso para nuestra maravillosa orquesta que está aquí abajo y que toca todas las funciones en vivo, que no los pueden ver, pero que se escuche fuerte el aplauso para ellos, por favor.
Quiero compartir este momento con ellos porque este proyecto está lleno de grandes artistas. También quiero pedir, por favor, si hay personas del equipo creativo y todo el personal que pueda acompañarnos en el escenario, que vengan, por favor, porque somos más de 100 personas las que hacemos este proyecto todos los fines de semana. Así que un aplauso fuerte para todos ellos. Y para todos los que no pueden venir en la cabina ni en el telar, que se escuche fuerte el aplauso para todos ellos. Nuestro director Ricardo Díaz, acompáñanos, por favor. Lápiz, gente del vestuario, todos. La maestra Kenia Jaramillo, directora del Fideicomiso de los Teatros del Seguro Social. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y antes de presentar a nuestra maravillosa madrina, quiero compartirles solo esto. Hoy decidí escoger 25 momentos, 25 personas, 25 cosas que a mí me hayan o me recuerden que estoy aquí por ellos. Y decidí dar las gracias a esas 25 personas. Pude hacerlo ya con los medios de comunicación hace rato. Me faltaban todavía 3 menciones más este día para completar esos 25. Primero, gracias a ustedes, el público. Muchísimas gracias. Nosotros, sin ustedes, no somos nadie. Gracias de corazón por acompañarnos en el teatro, en las butacas y en lo personal. Gracias por acompañarme en estos 25 años. Soy lo que soy gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes, por favor. Agradecerle profundamente a nuestra querida madrina, a mi querida madrina. Gracias, y lo puedo hacer en persona, porque... Y un fuerte aplauso para mi querida Patty Chapoy, por favor. Que se escuche fuerte este aplauso. Gracias, 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 Patty. Agradecerte y quiero contarles por qué. Porque Patty, en estos 25 años, a mí y a todo el gremio teatral, a todos los productores, siempre nos ha apoyado, al igual que muchos comunicadores, pero ella no hay proyecto que no apoye. Es una mujer muy generosa, que ama el teatro y que cree en el teatro, y que siempre que... Porque de verdad, cuando dicen que es el eterno moribundo, es que en este país, aunque me regañe mi hermana, cuesta mucho trabajo hacer teatro. Mucho trabajo. Me dice, ya no lo digas porque lo vas a traer. Y le dije, no, yo diario digo que hoy nos va a ir súper bien, pero cuesta mucho trabajo. La semana pasada que fui al doctor, me dijo, ¿qué te dedicas? Soy productor de teatro. ¿Estás loco? En este país, ¿quién produce teatro? Pero ¿saben qué? Alguna vez decidí que esta iba a ser mi misión en esta vida. Y que me hace profundamente feliz estar en un escenario. Además de su generosidad, la recuerdo con mucho cariño. Porque el día que debuté como productor en Yo Madre, Yo Hija, y que me dio la patada de la buena suerte mi maestra, mi queridísima Susana Alexander, estaba en las butacas Patty Chapoy. Y desde entonces nunca ha dejado de estar presente. Así que un fuerte aplauso para ella, por favor. Es un honor tenerla aquí. Y le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Y antes de cederle el micrófono, me hace falta un agradecimiento. Ya lo hice esta mañana con mi mamá y con mi hermana que están aquí, que las amo con toda mi vida y todas mis fuerzas. Pero hay una persona a quien le debo el gusto y el amor por el teatro. Él físicamente no está. Hace unos años dejó de estar conmigo físicamente. Pero está en la butaca de honor. Y hoy, delante de ustedes, quiero agradecerte a ti, papá, que me enseñaste a amar con toda mi fuerza y todo el corazón el teatro. Te amo, te pienso, te extraño y te agradezco mucho que me hayas dado el mejor regalo de esta vida. Muchos besos al cielo. Y ahora sí, le cedo el micrófono a mi madrina, a lo en singular, Patty Chapoy, antes de develar esta placa. Bueno, primero felicitaciones a esta maravillosa compañía. Y el teatro vive, mi querido Juan, por personas como tú y por todos los que están en el escenario. Y el teatro va a continuar porque hay muchas historias para platicar, para comentar,
para que todos ustedes realicen lo que más les gusta, que es estar en este escenario y hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo muy bien. Tienes razón, he estado en todas las obras que has producido. Me da muchísimo gusto y mucho orgullo ver cómo cada día haces mejor lo que el día anterior hiciste. Te felicito siempre y bueno, vamos a develar esto. ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué maravilla de placa! Juan Torres celebra 25 más 8. 8 años en el Teatro Hidalgo, no la vamos a leer porque es muy grande, pero están los créditos de este maravilloso, de esta maravillosa compañía que además está en su programa de mano. Llévenselo de recuerdo, léanles, apláudenles, mándenles mensajes a sus redes sociales y en esta hermosa placa que es la primera del Mago, en este proyecto que tanto amo y que además significa tanto para mí. Gracias, mi querida Papi, por hacerme este honor. Y gracias por develar esta placa, develó esta placa, Patti Chapoy, 22 de septiembre de 2023 en el Teatro Hidalgo. Muchísimas gracias. Ahora, maestros, los invito a regresar a su lugar porque tenemos que despedirnos de ustedes y me voy a caer el pastel. Mi querida Kenia, te doy el micrófono. Pues felicidades, querido Juan. No voy a hablar mucho porque ya me hiciste llorar. Es maravilloso lo que has hecho. Simplemente agradecer tu trabajo y agradecer lo que nos has hecho amar al teatro los que hemos estado cerca de este trabajo. Vi este proyecto desde cero. Me enamoré del proyecto. Lloro cada vez que vengo. Gracias, gracias por todo, Juan, y bienvenido a tu Teatro Hidalgo siempre. Gracias, gracias a todos de corazón. Nos vamos a ver en el lobby para darnos un abrazo. Les pido por favor que nos recomienden 8 semanas más. La temporada termina el 12 de noviembre. Los esperamos aquí con los brazos abiertos. Y háganos un favor, vayan al teatro. Recomienden todas las obras de esta cartelera. Gracias y nos vemos pronto aquí en el Teatro Hidalgo. Maestros, vámonos.